Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Ha habido mucha polémica por los vídeos de humo. En unas ocasiones decían que si a mí se me había ido la cabeza o cosas así. Y en otras ocasiones decían que efectivamente nos acercamos a lo que los señores humitas nos están proponiendo, si es que existen los señores humitas. Os dije en varios vídeos, en varios de estos vídeos, digo, tenéis tres posibilidades de tomar estos vídeos. Os lo podéis creer, lo podéis coger y dejar en stand-by, a ver lo que pasa, o sencillamente podéis pensar que todo esto es un cuento de ciencia ficción. Como ha habido mucha expectación y sé que a muchas personas les gusta este tema, he decidido que hacer una serie de vídeos en los cuales vamos a hablar sobre cómo es humo, cómo viven, su política, sus relaciones sociales, trabajos, lo que hacen en humo, la vida cotidiana, su gobierno, cómo su historia, cosas muy interesantes del planeta humo, que son datos que jamás se han tenido sobre otra civilización. Pero vamos a comenzar hablando, lo mejor es de su estrella, de su sol. Como todos sabemos, humo es un planeta que orbita alrededor de una estrella. Y no se llegó a saber con total exactitud qué tipo de estrella era o qué estrella era, aunque sí que ellos nos comentaron que se trataba de la estrella Wolf 424, o así es como nosotros la catalogamos. Esta estrella, la Wolf 424, está situada concretamente en la constelación de Virgo, a 14,4 años luz de la Tierra. Algunos astrónomos han podido ver doble estrella, pero parece ser que ese efecto de doble estrella no se corresponde a la realidad. No es una doble estrella. Digamos que si nosotros cogiéramos al planeta humo y lo comparásemos con la Tierra, encontraríamos unas interesantes diferencias. En primer lugar, por ejemplo, el radio de humo es de 7.252 kilómetros y el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Como vemos, la Tierra es un poquito más pequeña que humo. La gravedad en humo es de 11,9 metros por segundo en cada segundo y en la Tierra es de 9,8 metros por segundo en cada segundo. Es un 20% más potente la gravedad en humo. Digamos que si nosotros fuéramos a su planeta pesaríamos bastante más y nos costaría más movernos. Por consiguiente, cuando estos señores vienen aquí, imagínense ustedes que tienen una fuerza comparada con la nuestra bastante mayor, quizás porque su densidad muscular así lo sea. La presión atmosférica de humo es de 2,6, en la Tierra es de 1. La presión que hay en humo atmosférica es mucho mayor que en el planeta Tierra. Ellos comentan que es algo así como si nosotros bajásemos un buzo bajase a unos 20 metros de profundidad en el agua, ¿no? La presión que se tiene allí en humo es parecida a esa. La estrella de humo es una estrella tipo M, una estrella enana marrón, Nuestra estrella es una estrella tipo G, es distinta, es amarilla, la de ellos es de color marrón. Con estos datos, como ya he dicho antes, se deduce una serie de cosas como las que hemos comentado. En primer lugar, que en humo la gravedad al ser mayor hace que sus densidades musculares y óseas sean más elevadas. Vamos, que son más fuertes que nosotros. Lo miren como ustedes como lo miren. Por otra parte, como he dicho antes, la diferencia de presión atmosférica, incluso en algunos de sus cartas, dice que a ellos les obliga a un periodo de readaptación parecido al que hay en la Tierra cuando submarinistas vienen a superficie o vuelven a la superficie después de haber estado a grandes profundidades. Necesitan un proceso de readaptación atmosférica. Según cuentan, la luminosidad en humo es menor que en la Tierra. Han confesado en alguna ocasión que les resulta incluso molesta la intensidad de la luz solar en algunas épocas del año. Dicen los humitas, el sol en la Tierra es tan fuerte que a nosotros nos molesta y hemos tenido que restringir incluso algunas de las misiones o reducir nuestra actividad en ciertas épocas del año porque es que es imposible la cantidad de luz que hay en vuestro planeta. Los océanos en humo ocupan concretamente el 62% del planeta. Si tenemos en cuenta que en la Tierra ocupan el 71%, nos damos cuenta que en humo hay menos agua que en la Tierra. En la Tierra hay mucha agua. El día en humo, el día en la Tierra dura 24 horas. Pues el día en humo dura 30,9 horas. Y el año humita es de 229,5 días terrestres.
El año es bastante más corto y el día es bastante más largo. El clima, dicen los humitas, que el clima y la vegetación es en humo, es muy similar a la que se puede encontrar en lugares como pueda ser Escandinavia o Islandia, que se parece bastante. Para que si usted quisiera comprender cómo es humo, más o menos, si usted se fija cómo es Islandia o Escandinavia o zonas similares, pues es lo que sacaríamos o la idea que nosotros podíamos tener de cómo es su planeta. Ellos dicen que tienen muchos volcanes y que tienen impresionantes auroras boreales verdosas que comentan que debe ser todo un espectáculo esas increíbles auroras boreales. En realidad son muy parecidos en ese aspecto a esos lares que hemos estado hablando. A diferencia de la Tierra, Humo no tiene ninguna luna. La Tierra, como sabéis, tiene una y otros planetas tienen docenas de ellos. Pero en Humo no hay luna, así que para ellos es todo un espectáculo observar nuestro satélite natural. Vamos a hablar de cómo viven los humitas, dónde se agrupan dentro del planeta. Dicen los humitas que el 83% de sus habitantes habitan en 8 colonias situadas cerca del Ecuador, como entre los trópicos, unas colonias situadas en esos puntos. Cada colonia, comentan, está conformada por viviendas unifamiliares dispersas por el campo. Bien, las viviendas unifamiliares humitas son como esta que veis aquí. Esta imagen 3D que he desarrollado ha nacido en base a unos gráficos que ellos nos entregaron en cartas de hace 50 años, más o menos. Digamos que esas casas dispersas hacen que la población esté muy extendida, por supuesto. Y también comentan que solamente el 27% de la población se encuentra ubicada en los grandes núcleos urbanos. Solamente el 27% de los humitas viven en grandes ciudades, básicamente. En Humo no existe fragmentación política. Aquí en la Tierra, como sabemos, hay un montón de países. No, en Humo solo hay un país. Un país. Que es todo el planeta, evidentemente. El planeta tiene numerosos lagos y pantanos y tiene, por supuesto, zonas polares y zonas subpolares. La zona polar y la zona subpolar están consideradas por los humitas como, digamos, que reservas naturales, ¿no? Los humitas tienen considerado esas zonas parecidas a las reservas naturales, muy parecido, curiosamente, a lo que hacen los terrestres con sus polo norte y su polo sur. En mayor o menor medida, pues ya sabemos que los humanos no tienen demasiados escrúpulos. Pero bueno, digamos que estas zonas inhabitadas que tienen en el planeta Humo son utilizadas por los ecologistas, los biólogos o los zoólogos, intentando encontrar, bueno, o estudiar todo lo que es la biología que hay por sus zonas. Vamos a hablar de la política demográfica de Humo. La política demográfica. Veréis, para mantener un equilibrio demográfico en Humo, ellos tuvieron que considerar o tuvieron que ejecutar varias pautas. Varias pautas. Decían que la pareja en Humo tiene libertad total para procrear su primer hijo. Pueden elegirlo cuando quieran y, por supuesto, lo pueden hacer con absoluta y total libertad. Pero el segundo hijo debe ser solicitado a un organismo de planificación que hay en Humo. Dicen los humitas, hombre, por lo general el segundo hijo casi siempre o prácticamente siempre se permite. Es raro que una pareja, no le entreguen la posibilidad de tener un segundo hijo. Es muy raro. Prácticamente todas las parejas o las familias humitas tienen dos hijos. Los humitas comentan que el tercer hijo está muy desaconsejado en Humo. Es muy, muy desaconsejado. Y añaden que es raro que a una pareja le permitan tener un tercer hijo. Solamente en unos casos muy extraños y muy concretos, por unas circunstancias muy especiales, permiten al tercer hijo. Pero lo que ya nunca permiten, bajo ninguna circunstancia, es tener un cuarto hijo. Eso en Humo está prohibido. Mortalidad. La tasa de mortalidad en Humo, curiosamente, es del 13,7 por mil. Os diré que en España es del 9 por mil. O sea que muere más gente en Humo que en la Tierra. O que en España, por ejemplo. La tasa de mortalidad es más alta. Algo ocurre aquí, ¿no?
Bueno, pues esta cifra que dan los sumitas de 13,7 por mil es alta porque ellos en las estadísticas incluyen la mortalidad intrauterina fetal, los abortos. Ellos los incluyen como mortalidad. Tendrán sus razones. Por eso es tan alta. A parecer, salvo en caso de accidentes, la muerte en humo es planificada. Es decir, digamos que cada individuo decide libremente la hora de morir. En la Tierra, como sabéis, eso se conoce como eutanasia. Hay algunos países, como por ejemplo Holanda, que lo tiene permitido, y otros países en la Tierra, pues muchos países no lo tienen permitido. Pues en humo la eutanasia está permitida. Aparentemente, en humo, según cuentan ellos, todas las enfermedades físicas han sido erradicadas. De hecho, dicen que se llega a una avanzada edad con un estado de salud imponente. Pero tienen un problema los sumitas. Ellos comentan que hay una enfermedad neurológica degenerativa que se encuentra en el deterioro de la recepción telepática. Los sumitas dejan de recibir y emitir telepáticamente de manera correcta. Y dice que con esa enfermedad rara que tienen, también pierden la memoria, como un Alzheimer en la Tierra. Pues dicen que ese problema o esa enfermedad, suponemos, o debemos de suponer, o es una opinión personal, no han podido superarla, o no han conseguido la capacidad de superarla. Es por ello que cuando se llega a cierta edad, los sumitas se dan cuenta de que ya les va tocando la hora. Por eso deciden ellos libremente morir. La edad que vive un sumita, al parecer, supera en muchos casos los 100 años, incluso llegan hasta los 121 años. Como he dicho antes, la eutanasia o el momento de morir es elegido por ellos. Cuando el individuo siente o se siente preparado, yo por ejemplo, digamos que decido morir, tengo una avanzada edad, 120 años, veo que mi cerebro se está degenerando totalmente, ya no emito telepáticamente bien, ya no recibo y además la memoria se me están olvidando las cosas, en un momento concreto me doy cuenta de que ya ha llegado mi hora. En ese momento entro en un estado de reflexión. Y cuando yo me siento preparado, dicen los sumitas que los ordenadores de humo lo detectan, envían unas cargas de choque contra el cerebro que produce la muerte de manera instantánea. Quiero decir, se relajan y en el momento que se sienten preparados para morir, inmediatamente mueren. Al parecer esta muerte, bueno, pues debe ser bastante como una especie de ritual, porque los familiares rodean a la persona, están cerca de ellos, están acompañados por sus seres queridos, como ocurre en muchas ocasiones en la Tierra, cuando alguien toma esta decisión. Como he dicho antes, hay algunos países en nuestro mundo que tienen esa posibilidad y otros, por supuesto, no. Los nacimientos. En humo, el periodo de gestación de la mujer es de 9,3 meses terrestres, naciendo un niño con un peso medio de 4 kilogramos. No está mal. Más o menos como en la Tierra. Hay casos de más y casos de menos. Por lo general, pesan menos los niños en la Tierra a la hora de nacer. Pero bueno, allí en humo pesan 4 kilos. La verdad es que son altos, grandes y fuertes. La tasa de mortalidad intrauterina, como he dicho antes, que la incluyen dentro de la mortalidad, es muy elevada. Dicen que alcanza el 33,02% de los embarazos. Hay un montón de abortos en humo. Uno de cada tres. La mortalidad postnatal es muy baja. Digamos que después de nacer, esa mortalidad se reduce. Pero dicen que durante los 35 primeros meses del niño existe una especie de momento crítico. Dice que los niños pueden morir durante ese tiempo por un problema neurológico o de otro tipo, pero hay un problema neurológico un poco extraño que les aparece a los sumitas de vez en cuando. Y dice que cuando esa mortalidad postnatal ocurre por esa enfermedad, casi siempre le sucede al varón. De hecho, casi en el 80% de posibilidades de que sufra el varón esa enfermedad con respecto al 20%. O en 20,9% de las mujeres, 79,1% varones y 20,9% las niñas. Bien, lo vamos a dejar aquí, no quiero alargar más el vídeo. De momento hemos conocido muchos datos sobre humo, pero en los siguientes vídeos que nos espera vais a descubrir cosas fascinantes sobre cómo funcionan
o cómo viven los humitas en su planeta. En el siguiente vídeo hablaremos de las características anatómicas de estos seres y fisiológicas de los humitas. ¿Cómo son los humitas? Pues si os encontráis uno por la calle, pues que digáis, anda, mira, ese es un humita. Bromas aparte, las cosas no son tan fáciles y posiblemente no los distinguiríais. Pero de eso vamos a hablar en el próximo videoprograma. ¿Cómo es un humita y cómo se camufla en la Tierra para que usted no le pueda detectar? Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.